¿Qué tal, amigos? Hoy hablaremos de una bella mansión virreinal del centro histórico que además resguarda la memoria de nuestra ciudad. Me refiero a la Casa de los Condes de Eras y Soto. Ubicada en la esquina de las actuales calles de República de Chile y Donceles, sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVIII, cuando en 1760 el capitán sevillano Adrián Jiménez de Almendral, maestro, patrón y veedor del arte de la platería, la mandó construir. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién fue el arquitecto, la obra se le atribuye a Lorenzo Rodríguez, autor también del Sagrario Metropolitano. Resultó una de las más bellas casonas del barroco civil novohispano, decorada con bellos motivos tallados en cantera, vegetales, ángeles y un magnífico mascarón en el acceso principal. Sin embargo, su elemento característico y quizás más bello es el conjunto escultórico de la esquina, un niño parado sobre la testa de un león cargando sobre la cabeza un cesto de frutas, todo rodeado de una profusa decoración vegetal exquisitamente tallada en cantera chiluca. En 1769 se realizó en la capilla doméstica de la mansión la boda de la primogénita María Manuela Jiménez de Almendral y Azorín con el secretario del secreto del Santo Oficio, por lo que don Adrián mandó construir una casa contigua, ampliando así la propiedad, que en realidad eran dos casas separadas, pero unidas por la fachada de un mismo estilo. Ya en el siglo XIX, en 1833, la casa fue rematada por los nietos de don Adrián, comprándola dos personas diferentes. La casa principal de la calle de Manrique, hoy República de Chile, y que abarcaba hasta la calle de la Canoa, hoy Donceles, la compró el minero de Guanajuato José Miguel Septién, mientras que la casa más pequeña de la calle de Manrique fue adquirida por el coronel Antonio Alonso Teherán. En 1852, la casa principal le fue vendida a Tomás López Pimentel, casado con doña Mariana de Eras y Soto y Riva Herrera, descendiente de los condes de Eras y Soto, de ahí el nombre por el que hasta hoy se le conoce a la casa. Aunque según otra versión, desde los finales del siglo XVIII, la casa le perteneció a dicha familia. E incluso se dice que ahí vivió el conde don Manuel de Eras y Soto, firmante del Acta de Independencia y regente del imperio antes de la coronación de Iturbide. Otro personaje que se sabe que sí vivió en la casona entre 1865 y 1869 fue el historiador, hombre de letras y miembro fundador de la Academia Mexicana de la Lengua, don Joaquín García y Casbalceta, casado con doña Filomena Tranquilina Pimentel de Hieras y Soto. Ya en el siglo XX, la casa le fue rentada a Ferrocarriles Nacionales, que la utilizó como bodega. En 1940, la fue vendida a la Compañía Mexicana de Inversiones, que a su vez la vendió en 1972 al Departamento del Distrito Federal, que la restauró y la adaptó para oficinas. La casa más pequeña fue habitada algunos años y después tuvo varios usos hasta quedar abandonada y ser adquirida en 1978 por la Dirección de Bienes del Departamento Central para también ser restaurada. En la casa principal se estableció el Archivo Histórico del Distrito Federal, uno de los más ricos e importantes del país, con documentos tan antiguos como un acta de cabildo de 1524, levantada por Hernán Cortés, así como más de 100.000 documentos, volúmenes, expedientes, actas y planos de más de 4 siglos, muchos de los cuales fueron salvados del incendio provocado durante el motín del hambre en 1692 por don Carlos de Sigüenza y Góngora, por lo cual aún hoy pueden ser consultados. Además, en el interior se encuentra la cabeza original maltrecha del Ángel de la Independencia que cayó durante el terremoto de 1957. En la casa más pequeña se estableció el fideicomiso del Centro Histórico y a partir de 2007 es la sede del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, por lo que bien vale la pena visitar y conocer estas dos bellas casonas que resguardan la memoria histórica de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.